En las horas de la tarde ingresaron 12 carrotanques cargados de combustible al departamento de Arauca. A partir de las 6 de la mañana del día miércoles se empezará a vender en todas las estaciones de servicio. El alcalde encargado del municipio de Arauca confirmó que hoy no se venderá gasolina debido a que en las horas de la noche los carrotanques aún continuarán descargando el combustible en la planta de Terpel. Efectivamente, como usted da cuenta, hasta ahora están entrando a descargar los carrotanques que vienen de Yopal. Usted sabe que ahí están esperando los transportadores de los distintos municipios, ustedes que por cuestiones de orden público, por seguridad, tienen que despacharlos a ellos primero. Entonces, pues ya está haciendo el acompañamiento con la Policía Nacional para que estos vehículos salgan a los diferentes municipios. Una vez termine este ejercicio, que eso viene a ser para después de las 10, 11 de la noche, empieza ya el cargue de las estaciones de aquí del municipio de Arauca, y probablemente lo más efectivo es que a las 5:30, 6 de la mañana ya están despachando en las diferentes estaciones de servicio a vender el combustible. En la noche de hoy no se venderá la gasolina, sino mañana miércoles a partir de las 6 de la mañana en todas las estaciones de combustible. ¿Para qué le vamos a meter mentiras? Y mire, hasta ahorita llegaron los carros mulas, y eso es un proceso. El descargue, la logística, ustedes que va a la logística de oficina, de operatividad. Y una vez que terminen ese ejercicio, pues continúa con lo de los diferentes municipios. La Policía Nacional será la que controle la venta de combustible en las diferentes estaciones de servicio. El coronel Atuesta, jefe operativo, coronel operativo aquí del departamento de Arauca, fue muy enfático, muy claro, que está la Policía Nacional, como lo ha estado desde el día de ayer, prestando la seguridad a las diferentes estaciones de servicio. Va a estar la policía fiscal y aduanera, va a estar tránsito y transporte, va a estar la policía de vigilancia, cuerpos investigativos, y se va a tener un especial control en los diferentes vehículos de las motos, mejor dicho, que son las que más le hacen el pimpinado aquí en Arauca. Según la información suministrada por la empresa de Terpel, se le entregará la misma cantidad de galones de gasolina a todas las estaciones. Aparte de eso, no se va a vender sino 10 mil pesos a las motos, 50 mil pesos a los vehículos. Mientras se normaliza la entrada de combustible al municipio de Arauca, que yo creo que de pronto ya la otra semana, por gestiones que están haciendo en el departamento de Arauca y órganos de derechos humanos, se puede normalizar la otra semana. Es decir, le van a dar por cantidades iguales a cada una de las estaciones. Desde mañana se inicia con la venta de gasolina en todas las estaciones de servicio del municipio de Arauca a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche.